A toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicarlo, a que la vean, pero que no va a ser a sus condiciones. O sea, no es como ustedes digan. Incluso les vuelvo a decir, ahorita, márquenme por teléfono el día que quieran, lo platicamos. Mi casa está abierta, aquí pueden verlas. Si les incomoda, vamos a otro lugar mientras se resuelve el asunto legal, porque pues bueno, también se va a seguir atendiendo ese tema. Y si no es aquí, puedo ponerles otro lugar donde las niñas estén a gusto, donde estén a gusto, mientras se resuelve el asunto legal. Les vuelvo a decir, cuando quieran, márquenme, tienen mi teléfono. Mis abogados son los mismos de siempre, también tienen su teléfono. Vaya, si ese era si ese es realmente el móvil de todo lo que están haciendo. Ya, que acabe ya, ándale. Platiquémoslo, ahí está. Siempre les he dicho, desde el día uno que fui por la niña, les dije, pero ustedes quieren siempre hacerlo mediático porque ustedes tienen su plan. Si no es cierto que es por la serie, o que es por un libro, o que es con otro fin, pues bueno, ahí sí, si es por eso, pues ya no, pues síganle entonces con su show. Pero si realmente es por las niñas, márquenme o que tus abogados le hablen a mis abogados. Siempre he estado dispuesto. Ustedes son los que no me han marcado a mí nunca. Entonces no vengan con que yo se las he negado. No las han visto porque no han querido. Justicia. Cuando no sé llevar, sí, exactamente. Ahora resulta que justicia. La justicia estuvo de mi lado cuando me acusaron de primero de secuestro, luego de una sustracción, cuando quisieron pelearme la custodia. Bueno, ahí actuó la justicia. Justicia se ha estado llevando. A mí nadie me robó. A mí no me robó Panini, yo no me robé las niñas, son cosas que yo me fui porque yo tengo mis decisiones, porque yo quería estar con ella. Ustedes saben que mi relación con Carla ya no funcionaba desde hace mucho tiempo. No sé si necesita recordarle al señor Rubén. Acuérdese del 3 de diciembre del 2010, recuerdo perfectamente esa fecha, le enseñé unos correos que imprimí. No creo necesitar enviarlos o ponerlos, ni decir más, pero usted sabe por qué me fui en esa ocasión de la casa. Y por muchas otras cosas más, para que ni fue una relación que no funcionó, ni tan víctimas, ni tan malo nadie, ni tan bueno nadie. Simplemente no funcionó como muchas relaciones no funcionan. Hay muchas relaciones en el mundo que no funcionan. Bueno, este fue un caso que no funcionó. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. ¿Y ustedes ya se suscribieron a nuestro canal? Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?